A veces, compañeras y compañeros, a uno le toca conocer héroes. Déjenme contarles un caso. En una ocasión, a finales de noviembre de 2008, acompañé a la entonces Ombudswoman potosina, Belenda González Vega, a entrevistar a unos ejidatarios en la zona más norteña del estado potosino. Nuestra ruta fue así. Abandonamos la supercarretera, que es la Federal 57, Camino de Saltillo. Justo adelante de mategual y seguimos al oeste por la Federal 62 hasta encontrar una carretera, la Potosina 6, que va junto con la ruta del ferrocarril México-Laredo. Ahí doblamos al sur y encontramos estación 14 y estación Guadle. En la última agarramos terracería en dirección suroeste y nuestro destino era elegido Presa de Santa Gertrudis en el municipio de Charcas. Quienes vean esto y conozcan aquellas tierras van a decir que para qué le dimos tanta vuelta por Matehuala y Estación 14 si hubiéramos podido salir por la Federal 63 de San Luis, capital, hacia el norte, llegar a la cabecera de Charcas y de ahí tomar carretera Potosina 6, pero al norte, hasta Wadley, y de ahí a Presa Santa Gertrudis. La respuesta, no queríamos pasar por Charcas. ¿Qué pasaba en la presa Santa Gertrudis? La Comisión Estatal de Derechos Humanos había recibido una queja de campesinos desalojados. El reporte era que había tres casas de gibatarios quemadas, que el responsable era el rico del pueblo y que este alegaba que él había comprado la tierra al viejo hacendado, hacía cuatro o cinco décadas. Los quejosos nos reportaban que el juez municipal de Charcas y el jefe de la policía municipal estaban a sueldo del rico. También decían que el hijo de ese rico era un prestador de servicios, SIC, así decía la queja campesina, del ejército en el área. Andaba en su cuatrimoto verde, dijeron los hijos de una viuda desalojada. Los ejidatarios agredidos se reunieron, convocaron a todos sus vecinos ejidatarios para desfilar con ellos por las tierras que les pretendían arrebatar y de las cuales habían estado en posesión pacífica por medio siglo, a ciencia y paciencia de todos, con sus documentos en orden. Todos los ejidatarios de todas las comunidades se reunieron el 20 de noviembre, y la marcha de protesta se llevó a cabo en medio del semidesierto. Sin duda, esas personas sabían de símbolos, fechas, desfiles, buenas causas. Sus compañeros de otros ejidos se reunieron y también se solidarizaron y todos desfilaron. Por supuesto, se invitó a la prensa de las cabeceras municipales, pero los reporteros de Charcas les dijeron: está muy lejos. Y efectivamente, es un camino de hora y media por terracerías que cruzan magníficos valles moteados de yucas, el Joshua Tree de YouTube. Así que la prensa charquense le dijo a los campesinos: Ustedes mándenos la foto que nosotros la sacamos. Los campesinos las mandaron y los reporteros no sacaron nada. La comisionada estatal de derechos humanos era una abogada potosina urbanita, pero sensible a las realidades. Y supongo que el desprecio de la prensa de Charcas a la marcha que habían organizado los ejidatarios fue lo que más le llamó la atención. Así que Belenda decidió ella misma ir a visitar el lugar. Y allá vamos. ¿A qué se dedicaban aquellos campesinos? Eran maiceros de autosuficiencia que iban de ciclo en ciclo agrícola, apenas librándola en el semidesierto. Cada hectárea de tierra era esencial y por décadas la habían roturado, trabajado y cuidado. El paisaje no lo dejaba ver de golpe, pero si uno pone atención y cuando conduces tu troca por esas terracerías tienes que poner atención al suelo, podías ver por todos lados bordos, represitas, canales de apenas 30 centímetros para llevar escurrimientos a las mejores milpas, abrigos de piedras para los manantiales chiquititos los magueyales, las nopaleras, que cuidan las parcelas de la erosión. Belenda y yo estábamos viendo a todo nuestro alrededor trabajo humano convertido, luego de años de esfuerzo, en valor agregado a la naturaleza. Le dije a Belenda que, si mi maestro John Tutino tenía razón, en sus estudios sobre las luchas campesinas de los últimos siglos en México, la élite charquense estaba jugando con fuego. Al llegar a presa de Santa Gertrudis, la Ombudswoman levantó testimonios, explicó a las gentes qué podía hacer la comisión y cuáles eran sus límites. Regla de oro. Una persona servidora pública tiene que ser bien clara respecto de sus propias limitaciones y no crear jamás falsas expectativas. No hay que prometer lo que no se puede lograr. La gente, para organizarse, necesita un mínimo de sinceridad por parte del funcionariado, porque sólo así van a saber qué conviene hacer cuándo. De por sí, la gente de estas regiones buscó varios caminos para defenderse, no nomás la Comisión Estatal. Invitó a estudiantes que trabajaron sus tesis sobre la región y ahí están circulando. Apoyó las denuncias del pueblo Huicharitari o Huicharica, es decir, los Huicholes, en contra de las actividades mineras que estaban destruyendo el hábitat de ese pueblo originario en su ruta. ¿Y en cuyo territorio convivían estos campesinos ejidales? En septiembre de 2012, la CNBH emitió una recomendación, la 56 de 2012, a autoridades federales, las potosinas, las municipales, que permitieron exploraciones y explotaciones mineras sin supervisión adecuada en la región. Bueno, he ahí el motivo de los desalojos y de la quema de casas en 2008. Mientras las autoridades volteaban para otro lado, la compañía minera dividía las comunidades. Las gentes, empresa de Santa Gertrudis, eran héroes. Pero en aquellos desiertos había más. Durante la travesía que les estoy contando con Belenda, como a media hora de haber dejado de Estación Watley y de recorrer las terracerías, temimos que habíamos perdido el camino. Nos detuvimos un momento para pensar qué hacer y entonces salió de entre las yucas, dando vuelta por un sendero, un muchacho adolescente. Chaparrito, moreno, caminaba ensimismado, atento a la terracería para no tropezarse, las manos en las correas de la pequeña mochila que llevaba a las espaldas, una gorra de beisbolistas, aquellos semidesiertos, es a donde empieza la afición beisbolera del gran norte mexicano. Lo llamamos, le pedimos direcciones, muy amable nos las dio, y resultó que no, no estábamos perdidos, íbamos bien. Le preguntamos pues, qué andaba haciendo él, caminando solo por esos senderos, y nos contesta, soy capacitador de CONAFE, vengo del poblado de Margaritas, le preguntamos que cada cuándo hacía ese camino. Cada semana, una vez de ida, una de vuelta. Mi familia vive en estación Wadley, una caminata de dos horas, cuatro horas cada semana. Con una fe el Consejo Nacional de Fomento Educativo, un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública Federal, que le ofrece elementos de educación básica a comunidades de alta, muy alta marginación en zonas rurales. Allí donde no hay servicios educativos que alcancen, esas Personas entran a salvar el día, muchachos como el que nos encontramos, el que nos dio direcciones entre las yucas del semidesierto. Si ustedes lo piensan bien, esos brigadistas de CONAFE son un ejemplo más de movilización horizontal y popular que permite que un programa social de un gobierno llegue efectivamente hasta el último rincón de la República. Es como los capacitadores, asistentes electorales, CAES del INE. Y estos muchachos aseguran acceso mínimo a servicios educativos. En CONAFE. En mis columnas de opinión, en rompe Viento he defendido la intervención de las y los servidores de la nación en tareas de búsqueda de desaparecidos. Es un debate difícil, pero hay que darlo, como dice Ernesto Levesma, darle una oportunidad a la palabra. Las y los servidores de la nación son burocracia horizontal, la más grande que ha existido en México hasta ahora. Sigue el mismo patrón de las y los CAES en el INE, pero es permanente. En este sentido es como los brigadistas del CONAFE, pero muchísimo más grande. Se han preferido, como en CONAFE, compañeras y compañeros que provienen de las regiones. Y solo por esta última razón es cosa buena que los hayan llamado a la búsqueda de desaparecidos. Regreso a 2008. Aquel muchacho que nos encontramos, la woman y yo, era uno de los héroes que fuimos a visitar en aquella ocasión. Las gentes de presa de Santa Gertrudis habían hecho desfile el 20 de noviembre para denunciar injusticias. No me puedo imaginar mejor modo de celebrar la revolución. El chico de Conafe seguía la misma senda de las y los profesores rurales que hace muchas décadas llevaron las banderas de esa revolución a todas partes. ¿Le suena anticuado el discurso? Tal vez. Pero tal vez sea que le suena así porque en las ciudades mexicanas de hoy, 2024, las y los urbanistas. Estamos condenados a la gentrificación. Nos volvemos gentlemen y dames, señores y señoras de una nueva nobleza que se autojustifica detrás de títulos académicos, habilidades comerciales, simpatía como influencers, conocimiento enjero y mil otras formas de experticia y cosmopolitismo. Pero no, la realidad siempre está más allá, en el amplio y complejo territorio, de los barrios populares y vejidos perdidos en los semidesiertos. Hay que voltear a verla. Para no perder el camino, hay que preguntarle a los brigadistas que sí conocen los senderos y tal vez nos perdamos menos.